Aquí tenemos la atalaya de fecha 1 de octubre de 2011. Quiero ir a la página 8 para considerar una porción de una de las preguntas que tiene que ver si Dios acepta a todas las religiones y cuál es el requisito indispensable para saber cuál es la única religión verdadera. Vayamos pues a ver la página 8, que es la que quiero leerles para reflexionar juntos, amigos testigos de Jehová. Esta es la página 8 y la fecha 1 de octubre de 2011. Y se lee así en la porción resaltada con amarillo. Si deseamos agradar a Dios, nuestra religión debe estar libre de mentiras. Repito esta oración nuevamente, presten atención por favor. Si deseamos agradar a Dios, nuestra religión debe estar libre de mentiras, nuestra religión debe estar libre de mentiras, sí, totalmente libre de mentiras y engaños. Y continúa diciendo este párrafo como sigue. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad. Juan 4, 23, ¿y dónde aprendemos el auténtico camino hacia Dios? En su palabra, la Biblia, Juan 17, 17. Claro que sí, en la Biblia misma, y no en libritos con tapas de colores amarillos, rojos, verdes, azules, que tratan acerca de la Biblia, conteniendo en ellos las propias interpretaciones de hombres imperfectos, no inspirados por Dios con alimentos espirituales que tienen fecha de expiración. Pongamos ahora a prueba la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, si esta organización realmente ha agradado a Jehová Dios, y lo sigue agradando aún hoy en día, porque según la Watchtower afirma e insiste, ella es la única organización religiosa que provee de alimentos como la verdad a su debido tiempo, o sea que está libre de mentiras, porque provienen de Jesucristo mismo y debido a ello los Testigos de Jehová, son la única religión verdadera en la tierra. A ver. Hagamos un breve examen de sus verdades que agradan plenamente a Dios. Sus verdades que agradaron a Jehová son como siguen. 1. C.T. Russell enseñó que la identidad de Miguel era el Papa de Roma. Libro Misterio terminado página 188. 2. 6.000 años desde Adán culminaron en 1872 después de Cristo. Estudios en las Escrituras volumen 2, página 374. 3. La Gran Pirámide de Egipto es uno de los testigos mudos en piedra de Dios en el desierto de Egipto. Estudios en las Escrituras Volumen 2, página 366. En 1928 se dijo que la Gran Pirámide no tenía nada que ver con la adoración verdadera. La Watchtower enseñó doctrinas de la adoración falsa por 49 largos años. 4. El año 1874 después de Cristo fue la fecha exacta del comienzo de los tiempos de la restitución, y por lo tanto de la segunda venida del Señor. Estudios en las Escrituras Volumen 2, página 170. 5. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16, 14, el cual culminará en 1914 después de Cristo con la completa destrucción del reino actual en la Tierra. Estudios en las Escrituras Volumen 2, página 101. 6. Durante 62 años, es decir desde 1891 hasta 1953, la sociedad enseñó que Jehová Dios, residía en una sección de los cielos, concretamente en la estrella. Llamada Alcione, de la constelación de las Pléyades, un conjunto de estrellas azules gigantes que forman parte de la constelación de Taurus el Toro. Los testigos enseñaron que desde esta estrella, Jehová gobernaba el universo. En 1953 la sociedad dijo que esto no era verdad. 7. En la atalaya de fecha 15 de marzo de 1945 la sociedad Watchtower dijo que la selección del esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 lo hizo Jesús en 1878 y no en 1919 como se enseña hoy, escogiendo al pastor Charles Russell como ese esclavo fiel y prudente de Mateo 24, 45 para ser el publicador o dispensador del alimento espiritual provisto por Jesucristo a su debido tiempo para alimentar a la la casa de la fe por medio de las columnas de la revista La Atalaya de Sion, que fue publicada por primera vez en julio de 1879. 8. Que la inspección del templo espiritual se hizo en 1918 y para nuestra sorpresa, después de más de 80 años de haber enseñado que la inspección se realizó en 1918, en el año 2012 nos dice el esclavo fiel y discreto que esa fecha no era la correcta, sino que fue en 1914. 9. En la atalaya del 15 de febrero de 1927, a páginas 53 y 54 la sociedad afirmó que el esclavo fiel y discreto lo formaban los 144.000 ungidos con esperanza celestial. En el 2012 la sociedad Watchtower nos dijo que el esclavo fiel y discreto ya no lo constituían los 144.000 ungidos tal, como se nos había enseñado por décadas, sino que el esclavo fiel y discreto lo conforman hoy solamente 8 individuos llamados en cuerpo gobernante. 10. En la atalaya del 15 de julio de 1949 en inglés, páginas 211 a 216, la sociedad Watchtower explicó que en 1914, se vio la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria y sus ángeles con él mencionado en Mateo 24, 30 y que en ese año de 1914, se culminó la segunda venida invisible del Señor, y se sentó en su glorioso trono, para juzgar a las ovejas y las cabras. En 1995, después de haber enseñado por décadas que Jesús volvió por segunda vez invisiblemente en 1914 en las nubes del cielo con poder y gran gloria, en 1995 la misma sociedad se retractó de esa enseñanza diciendo que Jesús aún no había llegado por segunda vez y que todavía está para el futuro y por el cual todos los testigos de Jehová están alerta para ver esa señal en el cielo y a Jesús arribando por segunda vez en las nubes de los cielos. De Después de la gran tribulación venidera. 11. En el libro titulado Verdadera Paz y Seguridad. Capítulo 7. Página 86. La sociedad Watchtower dijo que Jesús aseguró que dentro de esta generación, refiriéndose a la generación de 1914, es decir, a las personas sobrevivientes que vivieron en 1914, verían el Armagedón. Hoy toda esa generación ha muerto y no vieron el Armagedón antes de morir. 12. En 1921 el juez Rutherford dijo en su libro El Arpa de Dios que Jesús le encomendó de sus bienes terrenales de Mateo 24, 47 al pastor Russell, quien sin duda alguna fue ese esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45. Hoy la sociedad nos dice que eso no es verdad, que no se lo entregó a Russell, ni tampoco a los ungidos escogidos en 1919, sino que recién se lo encomendará en el futuro durante la gran tribulación según la atalaya del 15 de julio de 2013, página 11. 13. La sociedad Watchtower nos dijo en la atalaya del 1 de enero de 1989, página 12, que la obra ministerial iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé terminarían en el siglo XX. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y la obra ministerial de predicación iniciada por el apóstol Pablo y Bernabé aún no ha terminado y sigue su marcha. La sociedad nos mintió burdamente en 1989. 14. En el libro titulado Las Naciones Sabrán que Yo soy Jehová, página 216, párrafo 9, la sociedad dijo que en breve, dentro de nuestro siglo XX, empezará la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad. Estamos en el siglo XXI y la sociedad non volvió a mentir y la batalla en el día de Jehová contra el antitipo moderno de Jerusalén, la cristiandad no sucedió. 15. La sociedad nos dijo en la atalaya del 15 de enero del 2000, página 13, párrafo 18 que la mayor parte del resto ungido es ya de edad avanzada, y con el paso de los años el número de los verdaderos ungidos ha ido disminuyendo como señal que estamos en los últimos días. Sin embargo, hemos visto todo lo contrario suceder, ya que a partir del año 2005 al 2008 el número de ungidos ha ido aumentando cada año de 8.524 ungidos que participaron en el memorial en el 2005 a 9.986 ungidos tomando del pan y del vino en el 2008. La Watchtower nos volvió a mentir. 16. La sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, nos dijo en la atalaya del 1 de abril de 1990, página 29, que la llamada celestial cesó en 1935, y después de ese año nadie iría al cielo sino que heredarían la tierra. Sin embargo, una gran mayoría de los miembros del cuerpo gobernante, como Jackson, Morris y Sanderson nacieron después de 1935, y afirmaron tener la esperanza celestial. Otra mentira más de la Watchtower. 17. La Watchtower condena la inmoralidad sexual, sin embargo, proteger a los pedófilos dentro de sus congregaciones, habiendo instruido a los ancianos de las congregaciones a mantener el asunto en secreto y no reportarlo a las autoridades policiales, para no levantar polvo contra la organización, pues ella es más importante que los miembros con sus reclamos por justicia. 18. Por espacio de 50 años la sociedad estuvo enseñando hasta 1932 que el único pueblo de Dios era el pueblo israelita y no los testigos de Jehová tal como se enseña y se cree hoy en día. Entonces la Watchtower nos mintió por medio siglo. 19. En la atalaya del 1 de mayo de 1925, intitulado Por causa de los escogidos, se dio la explicación de que la tribulación grande había empezado en el año 1914. En junio de 1970 la sociedad Watchtower dijo que eso no era verdad y que la gran tribulación no había comenzado en 1914 con la primera guerra mundial, sino que esta grande tribulación estaba aún para cumplirse en el futuro. Entonces amigos testigos de Jehová, la sociedad nos había mentido por espacio de 45 años enseñando como la verdad que la gran tribulación había comenzado en 1914 y que finalmente resultó una mentira más de esta organización wachtoriana. Y por último, 20, la Watchtower nos dijo que en Hechos 1, 6 al 8 los discípulos de Jesús le preguntaron a él cuándo establecería o restauraría el reino milenario, y que Jesús les respondió a ellos que esa fecha solamente lo sabe el Padre, y nadie más que lo tiene a su sola potestad o jurisdicción. Sin embargo, la sociedad Watchtower afirma que ella sí lo sabe, y que el reino fue establecido o se dio inicio en 1914. Díganme, amigos testigos de Jehová, con esta ramilleta de mentiras expuestas aquí, ¿creen ustedes que Jehová Dios se encuentra hoy complacido o sienta alguna mínima satisfacción con esta organización de la Watchtower con tantas mentiras? Si la religión verdadera es la que no enseña mentiras, es obvio entonces que la Watchtower Sociedad Anónima de los Testigos de Jehová no es la religión verdadera. ¿Qué esperan que no se largan de ella? Vamos. Despierten. Pónganse las pilas.